Me está repitiendo el verso, pienso que usted está asustado. Se encontró un hueco guerrero que cantando es demasiado. ¿Cómo me voy a asustar? Yo estoy emocionado, demostrándole a mi pueblo que me encuentro embarrandado. A mi pueblo le dio palma, mi verso dedicado se fue el gavilán coplero, pero quedó este abogado. Mire que yo lo lloré, tengo los ojos aguados. Cada vez que lo recuerdo siento el pecho acongojado. Desencontrado. Yo pensé que usted cantaba y que venía preparado, pero se me está quedando, le miro el verso acoplado. ¿Cómo me vaya a quedar si estoy cantando sobrado? Miren que yo voy adelante, pues lo tengo dominado. Afinado me cogía, yo no lo había saludado. Me enseñó a tocar un cuatro y eso no se lo he negado. Claro que tocaba cuatro y tocaba demasiado, y en el cielo debe estar, pero eso sí, peluqueado. Que ese señor es finao. Yo no le critico a nadie, estoy cantando sobrado, pero usted en este momento está corriendo culebriao. Yo como rosco me quiero porque me vuelvo un venao. Cuando emprenda mi carrera nadie me alcanza, cuñao. ¿Qué le pasa a este muchacho que lo mira es asustado? Un coplero que me iguale si ha nacido no se ha criado. El viejo Hernando Guerrero está mal acostumbrado, ganándose los festivales siempre cantando enroscado. Esas son mentiras suyas, porque mi Dios y el pueblo es testigo que yo he ganado es sobrado. Le llegó un bichadense con este verso apretado, y ahora vivo en Casanare y aquí ya estoy radicado. Para que el bichadense llegue debe de estar preparado. Ya le tomé una ventaja como de aquí hasta Maicao. Le voy a dar un consejo, colocante verso apretado, porque cada vez que aprieto usted queda reventado. Con esa repetidera ya ha quedado eliminado. El público se dio cuenta y también aquí el jurado. El público comprendió que lo tengo dominado y que tengo mi chaparro en sus lomos encallado. ¿Cómo me va a dominar? Dice que me ha chaparreado. ¿Y cómo lo vas a hacer si es que yo no me he dejado? Todavía tengo en mi mente y a mí no se me ha olvidado que usted allá en la Trinidad me dejó a mí relegado. ¡Claro que yo le gané porque canté demasiado! Eso es para que se dé cuenta el palón de ese atrepado. Me ganó porque es que usted a mí me ha calificado y allí se me aprovechó porque está de jurado. ¡Claro! ¡Me califiqué, pero me cantó usted aguado! ¿Y cómo quería ganar si yo no estaba enroscado? Pregúntele usted a este público y todos los que han mirado que esa noche en Trinidad algo quedó equivocado. Ahí estaban los copleros verso a verso, mano a mano.